Muy buenos días para todos. Les habla el coronel Augusto Bahamón de la Sociedad Geográfica de Colombia. En nombre de su presidente, el doctor Héctor Rusinque, y de todos los miembros en número y miembros correspondientes, les damos a, a todos, a todas las personas que se han conectado en el día de hoy para esta conferencia que ofrece el doctor Camilo Rodríguez aquí con el tema El papel del Big Data y la ingeniería de datos en los sistemas de inteligencia artificial. Bienvenido, doctor Camilo Rodríguez. El doctor Camilo Rodríguez es ingeniero de sistemas con maestría en sistemas y computación de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene amplia, amplia experiencia como docente universitario y como ingeniero de software. En los últimos años ha desarrollado para la industria proyectos de Big Data e inteligencia artificial. Sus intereses de investigación se enfocan en áreas de inteligencia artificial, Big Data y arquitectura de computación en la nube. De modo que bienvenido, doctor Camilo Rodríguez. Muchas gracias y adelante con nuestra conferencia. Vale, muchas gracias por la invitación. Eh, vamos a comenzar. Este tema de Big Data. Listo. Bueno, bienvenidos entonces a esta charla del papel de Big Data y la ingeniería de datos en la IA. Vamos a conversar un poco sobre qué es, eh, qué retos tiene, cuándo necesitamos Big Data, qué tiene que ver Big Data con la inteligencia artificial. Voy a comenzar con unos datos eh, de contexto sobre Big Data para que dimensionemos. Eh, ¿Qué volúmenes de datos estamos manejando en la actualidad? Por ejemplo, para crear el software de ChatGPT 3, eh, que apareció en el 2020, esta versión, se necesitaron 45 terabytes comprimidos de texto sin filtrar. ¿Cuántos terabytes? 45 terabytes. Entonces, imaginen que los computadores actuales vienen en disco, traen como 512 eh, gigas o un tera. Entonces podríamos imaginar que son casi 45 computadores normales eh, de, llenos de información para crear este modelo. Y 570 gigas filtrados, o sea, sería medio disco. Otro dato, por ejemplo, Google aproximadamente almacena 20 a 30 exabytes. Es una cifra tan grande que también tuve que revisarla. ¿Cuánto es un exabyte? Entonces, un exabyte es un millón. De teras, es decir, imaginan eh, un millón de nuestros computadores, eh, los normales que tenemos en la casa, un millón, con información de eh, Google. Facebook, Facebook actualmente tiene 3 mil, mil millones de usuarios y cada usuario genera entre un giga y 10 gigas. Eh, en total puede ser entre 30 y 30 exabytes, nuevamente sería 30 millones de computadores con información de usuarios de Facebook. Entonces, ese es el nivel de información que estamos manejando actualmente o que manejan las empresas grandes como Facebook y Google. A futuro, pues, se espera un crecimiento exponencial. Y bueno, miremos entonces ya formalmente qué sería el Big Data y qué no es Big Data. Lo importante acá es entender qué es y qué no es. Entonces, eh, más que hablar en términos de cuánto empieza a ser Big Data, es un tera, cinco teras, diez teras. Eh, lo que nosotros llamamos Big Data actualmente, en un futuro ya no será Big Data y lo que era Big Data hace 20 años ya no es Big Data. La cuestión es que cada vez que tenemos mayor capacidad de cómputo de almacenamiento, pues deja de ser grandes volúmenes de información. Antes lo que ahorita nos cae en el teléfono era imposible de almacenar en un computador hace 20 años. Ahora podemos llegar hasta en un, en un teléfono inteligente. Entonces vamos a definir Big Data más en términos de eh, cuándo necesito yo hardware y software especial. Entonces hablaremos de Big Data, claro, cuando tenemos grandes volúmenes de datos, pero grandes volúmenes de datos es relativo. Actualmente, repito, lo que es grandes volúmenes de datos ahora en 10 años ya no, ser grandes, ya no va a ser grandes volúmenes de datos. Y lo que era hace 30 años grandes volúmenes de datos ahora nos cabe en un celular. Entonces, ¿cómo definir? Big data en términos más de el cómputo y el almacenamiento más que en cuántos bytes son big data. En la práctica big data es cuando necesitamos varias máquinas interconectadas trabajando como un solo computador, es decir, varios computadores en red trabajando al unísono para procesar información. Ahí empieza a ser big data. Es decir que si yo puedo procesar la información en mi computador o en un solo computador, no hablamos de Big Data. Big Data es cuando necesitemos de una infraestructura especial de hardware y software para procesar esos datos. ¿De acuerdo? Pero no se preocupen tanto por eso porque eh, como veremos más adelante, mmm, en la actualidad no interesa tanto por los servicios cloud. Lo otro es que los grandes volúmenes de datos que tenemos ahora a diferencia de hace unos 20 o 30 años, son datos de diferentes formatos. Antes casi que solo teníamos lo que se llama datos tabulares, es decir, los datos que acomodamos en Excel en una celda, datos numéricos en filas y columnas. Pero ahora tenemos imágenes, texto, audio, y todo esto se utiliza para alimentar los eh, sistemas de inteligencia artificial. Ese es el punto. Entonces, las características del Big Data son dos. Primero, que necesitamos hardware y software especializado para almacenar y computar estos datos y que estos datos son de diferentes fuentes y formatos. Repito, puede ser eh, Excel, imágenes, eh, audio, texto. Esas son las características actuales del Big Data bueno, en, en los textos y por lo general, la definición de, la, de big data está asociada a cinco conceptos. uno es el, de, el volumen que ya acabamos de hablar, volumen eh, de información que necesitamos procesar en un grupo de computadores especializados. velocidad, porque, pues, la idea es que yo necesito una respuesta rápida de esos datos. Eh, no sé, quiero saber cuántos o, o, o perfilar los clientes de, de, de mi empresa de manera rápida, no puedo esperar un mes a que estén los resultados. Variedad, acabamos de decir que en la actualidad manejamos diferentes tipos de datos a diferencia de unos 30 años eh, donde se centraba la información importante para la empresa era exclusivamente en datos estructurados, en datos... Eh, Tabulares de Excel, por ejemplo. Veracidad, eh, algo que no tiene en cuenta casi la empresa, es: ¿podemos confiar en esos datos? Ahora que hay tanto lo de deepfake, imágenes que se generan con inteligencia artificial, ¿cómo podemos estar seguros que esa información que tenemos es real? Y finalmente, en esto falla mucho la empresa y cuando hacemos proyectos de inteligencia artificial y de datos, es: ¿realmente esos datos tienen valor? porque yo puedo tener millones de datos, pero ninguno sirve para solucionar mi problema. Mucha gente piensa que Big Data es acumular millones y millones de archivos, pero finalmente si eso no me sirve para crear mi sistema de inteligencia artificial, si no me sirve para respuesta a lo que requiere la empresa, no tiene sentido. Entonces, eso del valor es muy importante. Nuevamente, miremos a ver, entonces repasemos volumen, se refiere a la cantidad masiva de datos en términos de cómputo y de almacenamiento. Por ejemplo, damos un ejemplo, Facebook genera aproximadamente 4 petabytes de datos diariamente. ¿Cuántos son 4 petabytes? Son 4.000 eh, discos de estos que tienen nuestros computadores en la casa. Entonces necesitaríamos eh, 4.000 de esos eh, computadores son los que genera Facebook a diario. El otro es la velocidad, por ejemplo, eh, sistemas donde es crítico la, la toma de decisiones eh, y que le llegue información en tiempo real, es por ejemplo Twitter, que se está publicando todo el tiempo eh, mensajes, y hay sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, que predicen cuando va a subir o bajar una acción, dependiendo de un texto que se publicó. Hay veces el Musk eh, publica algo y una vez se cae el valor del Bitcoin. En ese momento necesitamos sistemas que reciban millones de datos y los procesen muy rápido. Entonces, la velocidad es muy importante en estos sistemas de Big Data. La tercera, ya hemos hablado bastante de variedad que nuevamente variedades se refiere a que tenemos videos, imágenes, texto, datos de Excel, eh, veracidad, que podemos confiar en los datos. Muchas veces la empresa tiene muchos datos, pero no son confiables, eh, están incompletos, mmm, bueno, tienen muchos problemas y al final no se puede hacer nada con esos datos. Y finalmente el valor, y esto es esencial. Eh, tenemos el imaginario que lo que hay que hacer es acumular muchos datos y ya tendremos eh, un buen sistema de Inteligencia artificial pero la verdad es que no realmente no todos los datos nos, nos van a servir para responder lo que necesita la empresa tal vez la empresa a veces quiere no sé predecir cuáles son las cuáles serán las ventas del, de la empresa el próximo año pero con los datos que hay no se puede saber, por más que tenga mil, un millón, diez millones de datos, no sirven para responder lo que quieren saber. Ahora, ¿qué tiene que ver el Big Data con la inteligencia artificial? Porque yo estaba hablando del Big Data y la inteligencia artificial. Entonces, eso eh, voy a repetir tal vez un poco lo que se vio o okay, que hablaron en la charla anterior sobre qué era inteligencia artificial. Digamos que hay tres áreas principales, la inteligencia artificial, lo que se llama el aprendizaje máquina y el aprendizaje profundo. Todos son áreas de la inteligencia artificial. Entonces, eh, miremos un momento acá. Ustedes lo vieron, digamos que... La inteligencia artificial son todas las técnicas que me permiten emular el pensamiento y el comportamiento humano. Esa sería IA. La IA existe desde, no sé, desde comienzos del siglo pasado y se desarrollaron muchos algoritmos, muchas eh, técnicas que permiten resolver diferentes problemas. Entonces está desde el juego del ajedrez que le permitió... Eh, ganarle por primera vez a un campeón de, de, de ajedrez en el siglo pasado, hasta los algoritmos que tenemos para encontrar en Waze la mejor ruta. Todos esos algoritmos son de IA, pero no necesariamente tiene, necesitan datos. En particular, es de, en particular, los algoritmos de inteligencia artificial que le permiten a la máquina aprender se llaman algoritmos de aprendizaje máquina. Y eso lo veía en la, la sesión pasada. ¿Qué es el aprendizaje de máquina? Hasta antes de que apareciera el aprendizaje de máquina, la inteligencia artificial la programaban, pues los programadores, gracias a, a expertos y algoritmos de inteligencia artificial, pero había que programarla. El gran cambio con el aprendizaje de máquina es que, como el nombre lo indica, las máquinas aprenden a resolver el problema. Por decirlo así. Pero, ¿qué necesita el aprendizaje máquina? Algo que pues es el tema de hoy: datos. Los, o sea, resumiendo, la IA es todos los algoritmos que, o herramientas que nos permiten emular el comportamiento y la inteligencia humana. Y dentro hay un campo que se llama el aprendizaje máquina que requiere de datos para que la máquina aprenda. Pero no toda la inteligencia artificial es aprendizaje máquina, es solo una parte. ¿De acuerdo? Eso es importante. Eh, hay algoritmos de IA que no requieren de datos. Por ejemplo, el algoritmo de, que les decía, el que permite jugar el ajedrez contra la máquina, se llama MinMax. El de encontrar el, la ruta más corta, eh, por ejemplo, en Waze. Todos esos son algoritmos que no tienen que ver con datos. O sea, que yo los puedo programar sin necesidad, necesidad de datos, pero vienen ahora sí los algoritmos que sí necesitan datos para que la máquina aprenda. Y ese esa área se llama aprendizaje de máquina. De acuerdo que es la que está ahorita en furor. Es decir, si yo quiero predecir cómo serán las ventas el próximo año o cómo se va a comportar el, el tiempo el próximo año. Yo necesito de datos históricos para enseñarle a la máquina eh, y me pueda hacer una predicción. Ese tipo de aprendizaje de inteligencia artificial se llama aprendizaje en máquina. Entonces, acá resumo: la IA, no toda la IA es eh, aprendizaje máquina ni toda la IA necesita datos. Solo la, el área de aprendizaje máquina que son herramientas que necesitan datos para que la máquina aprenda. Y dentro del aprendizaje de máquina apareció algo, una técnica que se llama las redes neuronales, que ustedes van a tener una charla solo sobre este tema, redes neuronales. Y las redes neuronales son una técnica del aprendizaje de máquina que se ha desarrollado mucho en los últimos años, sobre todo porque han aumentado las capacidades de cómputo y han mejorado los algoritmos. Y las redes neuronales son las que nos han permitido crear cosas como chat GPT, eh, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, todos estos grandes avances han sido gracias a las redes neuronales. Al ser un área de la de aprendizaje máquina, eh, requieren datos, como acabo de decir, todo esto... So, es a partir del de aprendizaje de las máquinas a partir de los datos pero las redes neuronales a gran escala y de por si sí esta, esta área se llama aprendizaje profundo tiene un inconveniente y aquí es necesitan no solo simples datos sino miles cientos o millones de datos Sí, entonces, eh, esta área de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje profundo, que tiene que ver con las redes neuronales, son las que necesitan millones de datos. Entonces, eh, para aclarar, no todo necesita millones de datos, incluso no todo necesita datos. Ya haciendo esa aclaración que no toda la IA necesita datos, ni no todo necesita grandes volúmenes de datos, solo el aprendizaje profundo, vamos a continuar la charla. Por eso la charla se llama Big Data e Ingeniería de Datos. La ingeniería de datos hace referencia al manejo de los datos, a crear arquitecturas de datos, pero no siempre la empresa necesita Big Data. Porque pueden usar estos algoritmos de, de aprendizaje de máquina que es, no necesitan millones de datos. En particular, cuáles algoritmos o cuáles problemas si requieren grandes cantidades de datos. En particular, lo que es imágenes, imágenes, texto. Todos estos, si queremos crear desde cero un, un sistema de inteligencia artificial, por lo general, vamos a necesitar miles, cientos de imágenes o de texto. ¿sí? Eh, para datos que no son imágenes ni texto, es decir, los de Excel, que yo le digo o le decimos datos tabulares, no necesariamente tenemos necesitamos millones de datos ni necesitamos big data. Ahora sí continuemos con la charla. Entonces tenemos la inteligencia artificial, que es el conjunto amplio. Aprendizaje de máquina, que son herramientas que necesitan datos, no necesariamente millones de datos, y aprendizaje profundo, que son las redes neuronales que necesitan millones de datos. Y quiero hacer énfasis en esto. No todos los problemas necesitan de Big Data. No todas las empresas necesitan Big Data. De hecho, muy pocas empresas tienen datos suficientes como para hacer Big Data. La empresa podría ser, eh, y muchas empresas lo único que necesitan son históricos, y eso puede caber en un disco duro. Y con las técnicas de, de aprendizaje máquina se pueden lograr buenas soluciones. Entonces, eh, lo primero que hay que entender es que no en todos los problemas necesitamos Big Data. Big Data se necesita en particular en el aprendizaje profundo, que tiene que ver con redes neuronales, con visión por computador, con identificación de imágenes, con reconocimiento de host. Todo esto sí lo requiere. Pero si yo quiero hacer la predicción de las ventas o eh, segmentar el mercado, todo esto nos necesita de Big Data. Ahora, todo esto sí necesita datos. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? El Big Data no se puede hacer en un computador. Entonces viene lo que. Eh, se ha vuelto casi que una regla que son los servicios en la nube. Todos hemos tal vez usado servicios en la nube, ya sea Drive, el correo, todo esto son servicios en la nube, pero ya para infraestructura las empresas actualmente están migrando hacia la nube. Es decir, que ya la empresa actual no compra máquinas, no configura máquinas, no instala software, sino todo está en la nube. Las razones para que hagan esto es costo, es mucho más barato eh, comprar una máquina, por decir comprar una máquina en la nube, me puede costar, no sé, un dólar el mes. A tener que comprar una máquina implica eh, contratar personal especializado para que me instale el software, para que me lo mantenga, que si se dañó o se desconfiguró el computador, pues se necesita un equipo de TI. Lo otro es lo que se llama escalado. ¿Qué es escalado? Pues... Eh, si mi empresa empieza a crecer, yo va a tener que comprar más máquinas, configurar máquinas, nuevamente instalar. En la nube, yo simplemente puedo hacer un clic o decirle a medida que suban los usuarios, aumenten el número de máquinas a 10, 20, 1000, lo que sea, y no tengo que preocuparme por la infraestructura. Entonces, esas son las razones para que la empresa actualmente migre hacia la nube que no necesita ya encargarse de la infraestructura ni de contratar gente que le administre esa infraestructura, sino que se migra a la nube. ¿Por qué es importante en el Big Data? Porque, por supuesto, una empresa eh, pequeña o mediana no podría tener la capacidad de cómputo para eh, procesar a escala en Big Data. Todo esto lo podemos hacer a través de estos servicios en nube. Y el costo es relativamente barato. Solo las grandes empresas se dan el lujo de tener su propia infraestructura. Lo que es la mediana y la pequeña empresa usa servicios en la nube. Eso es importante. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto de datos, posiblemente, posiblemente necesite servicios en la nube. Eh, ¿Qué problemas tienen los, big da eh, los datos? Primero... Todo lo que hagamos en... en eh, queramos resolver, tenemos que tomar una muestra. Y esa muestra tiene problemas, puede tener sesgos. Aquí menciono un problema de, de reconocimiento facial, donde eh, la mayoría de datos eran de personas de, eh, masculinas, blancas. Y el sistema tenía problemas para identificar rostros de mujeres y personas de color. Otro problema, por ejemplo, es, tal vez ustedes escucharon de este caso de Google eh, y en Google Fotos identificaba personas negras como eh, gorilas. El problema, nuevamente, es que Tenía lo que se llama técnicamente eh, clases desbalanceadas, es decir, tenía más muestras de personas blancas que de personas negras. Los algoritmos van a aprender de las muestras que haya mayor cantidad, y eso es un sesgo. Eh, bueno, aquí se me, se me fue. Este no era el que les quería mostrar. Bueno, uno que, me, me, que se me quedó por fuera. Ah, ya. ¿Cuál es el problema? El. De por sí en la vida real un sesgo. Eh, aquí el, la explicación es un sistema que eh, digamos que judicializa um, a las personas. Tiende a judicializar más a personas negras o, por ejemplo, latinas. ¿Por qué? Porque en el histórico hay más casos de... Eh, de personas negras y latinas condenadas en Estados Unidos. Eso hace que los datos que tengamos ya estén sesgados y tienda a seguir condenando personas negras y latinas con mayor probabilidad que eh, personas blancas. Pero no es porque en sí sean, eh, ese, digamos que esa sea eh, la razón para clasificarlos como o judicializarlos, sino que en el histórico tenemos más datos de ese tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tomamos las muestras de nuestros datos que eh, sean representativas y que no tengan sesgos. El problema de los sesgos pues los tenemos en, digamos a diario, en, en la vida real, pero hay que evitarlos para que los sistemas de inteligencia artificial no aprendan de estos datos. Otro problema es, no sé si, si hemos hablado, es la calidad de los datos. Sí, a mí no me sirve tener muchos datos si los datos están incompletos, si no podemos confiar en esos datos, no voy a poder crear buenos sistemas de inteligencia artificial con esos datos. Entonces, nuevamente, más que tener muchos datos, hay que mirar qué calidad tienen. Eh, aquí presento un sistema de detección de cáncer de mama donde... El, digamos, se necesitan de radiólogos humanos. Eh, el, inicialmente el sistema no tuvo buen rendimiento y la razón es la siguiente. Cuando ustedes crean un sistema de inteligencia artificial de, a gran escala, por ejemplo, de imágenes, ustedes no solo necesitan la imagen, sino necesitan lo que se llama etiquetar. ¿Y qué es etiquetar? Marcar en esta imagen considero que hay cáncer, en esta no. Eso implica contratar a gente, que se dedica a revisar las imágenes y ponerle aquí es cáncer y no cáncer. En este caso se necesitaba eh, personal especializado. En muchos casos no. De hecho, el etiquetado a nivel mundial es un problema eh, laboral porque muchos son mal pagos. Todos estos sistemas están alimentados de personas que se encargaron de etiquetar las imágenes, los textos con los que funcionan los sistemas de inteligencia artificial y muchos son mal pagos. Eso hay, digamos que un, una discusión sobre la política de, como, de contratación de este tipo de personas. Pero nuevamente, el punto es que cuando necesitamos datos, cuando vamos a crear un sistema de, arti de inteligencia artificial, no solo necesitamos los datos, sino que hay que etiquetarlos. En particular, esa técnica se llama aprendizaje supervisado. Eh, Ese ya hablamos. Bueno, y esos sí son temas que todos hemos hablado, no solo de Big Data, sino los datos en general. El, ¿Cuáles son los desafíos? Nuevamente, anonimización, es decir, mis datos están quedando en la red con cédula, mi nombre y lo pueden utilizar las empresas. De hecho, cuando yo puedo conseguir en general información de de las personas mirando LinkedIn, buscando en Google, YouTube, Facebook, todo está ahí en la red, ¿sí? Cuando yo le entrego los, mis datos a Claro, estoy seguro que no, no van a utilizar esos datos eh, o no se van a vender esos datos, ¿qué van a pasar con esos datos? Entonces es muy importante que se mantengan anónimos cuando se hagan estos sistemas de inteligencia artificial. Cifrado de datos. Cuando ustedes ponen los passwords, uno esperaría que eso se haya codificado a las bases de datos. ¿Sí? De hecho, eh, había un sistema estatal que uno decía recuperar contraseña y me daba cuál era la contraseña que yo tenía. Eso no puede ser, porque si está cifrado no debería haber forma de cifrarlo es esto es muy importante y no tenemos control sobre eso dependemos de la empresa que cifre nuestros datos de manera correcta consentimiento eh, a uno le dicen bueno puedo usar sus datos para campañas y demás pero en qué más lo podrían usar y uno no tiene ese consentimiento informado de dónde van a terminar esos datos y con bueno qué van a hacer con esos datos eh, entonces yo tengo derecho a saber qué van a hacer con esos datos, qué sistemas van a entrenar, porque eh, digamos que es un derecho. Política de retención de datos. Nuevamente yo tengo derecho a pedir que Google, pues, esta legislación no sé cómo está en Colombia, pero en Europa ya apareció de decir, bueno, yo le puedo pedir a Google que elimine todo rastro de información. Mía que está en la red, sino nuevamente cualquier persona lo puede averiguar. De hecho, aquí en el país todavía hay que trabajar más en eso porque hay algunas herramientas del Estado que me permiten preguntarle cualquier cosa, meter en la cédula de alguien y saber qué propiedades tienen, no sé, antecedentes, etc. La única forma que estas empresas cumplan. Porque yo, a mí no me consta que están codificando las, los passwords eh, o, no, o que están anonimizando mis datos, es haciendo auditorías para mantener esa seguridad y privacidad. A futuro, ¿qué problemas hay con el Big Data? Pues lo que acabo de decir, políticas de manejo y privacidad, Europa ha hecho un gran avance con la, la, el Reglamento General de Protección de Datos, donde pues, establece todas estas cosas que yo les he. He mencionado acá en Colombia se sí ha trabajado, han visto que pues al menos ahora le preguntan si si quiere autorizar. Ahí el problema es que a veces dice bueno si no autoriza no puede seguir con con este no puede seguir en, en mi plataforma. Discriminación y sesgo, lo que acabamos de mencionar. El problema es que los datos pueden estar sesgados eh, y esos esos sesgos refuerzan eh, ciertos problemas voy a mencionar uno en YouTube a uno siempre le recomienda los videos ¿no? ¿qué video ver? Si yo soy propenso a la depresión y busco cosas del suicidio el algoritmo empieza a aprender que a mí me interesan esos temas y refuerza refuerza esa tendencia entonces me muestra más videos del suicidio y finalmente pues la persona puede terminar cometiendo suicidio por culpa del mismo algoritmo que refuerza eh, esa tendencia. Lo otro es: bueno, ahorita todo está encaminado hacia la IA, pero esa IA necesita datos. Hay que avanzar en una IA que no necesite tantos datos o que no necesite datos eh, eh, en general. Cuando yo le explico a alguien, bueno, ¿y cómo es una vaca? Yo le digo, nunca he visto una vaca. Yo le digo, una vaca es pues, un animal de cuatro patas, es blanco con manchas negras y me entiende. Pero una máquina no se le puede enseñar así. Hay que mostrarle millones de imágenes para que ella aprenda lo que estábamos hablando del, del big data en el, en el aprendizaje profundo. Entonces, se esperarían avances en la IA que no necesite tantos datos. Eh, no es la tendencia actual, pero va a haber un momento que, que vamos a necesitar tantos datos que va a ser una barrera para seguir avanzando. Y por otro lado, que es lo que continúa, el, pro, el problema de control, ¿no? Estos datos pueden caer en manos eh, criminales, ¿sí? Eh, también es un mecanismo de control de las empresas. No olviden que estas, como acabo de decir, las empresas están migrando hacia la nube y estos datos se están quedando no en la nube, en las nubes no, eh, quedan en máquinas que están en Estados Unidos y que finalmente no están bajo nuestro control y los, que los gobiernos o las organizaciones pueden usar para vigilarnos. Por otro lado, falta de responsabilidad. Lo que les decía, ¿quién es responsable de que un algoritmo lleve a suicidarse a un adolescente? Cuando el mismo algoritmo le está eh, reforzando esas ideas suicidas. Desigualdad de acceso. Nuevamente, ¿quiénes tienen la capacidad para hacer esos grandes cómputos de Big Data? Pues las grandes empresas multinacionales, que no, en, ya producen un sesgo de desigualdad porque nosotros no tenemos la capacidad de cómputo para hacer eso. No tenemos los datos. No podemos, nosotros no podemos crear un chat GPT desde cero porque no tenemos las herramientas. Hay una desigualdad y por lo tanto tienen ventaja tecnológica estas organizaciones. Lo otro es la manipulación de información. Tal vez conocen el caso de Cambridge Analytica, eh, en el cual se utilizó información de los usuarios para influir en las elecciones de Estados Unidos. Si yo conozco las características de los usuarios, puedo crear políticas dirigidas a estas personas y de manera eh, premeditada manipularlas. ¿sí? Es como conocer las debilidades de cada persona para poder utilizarlas. Y esto es algo bastante grave con, los, pues, con lo que sufrimos en estos días, el impacto ambiental. Cuando decimos que las máquinas están en la nube, repito, en realidad son data centers gigantes, del tamaño de un centro comercial, que necesitan grandes cantidades de agua para refrigerarse. Y eso sin contar el consumo energético. ¿Sí? Y a medida que necesitamos más datos para entrenar estos sistemas de inteligencia artificial, peor, sigue creciendo de manera exponencial. Aquí hay un dato. Eh, los centros de datos estadounidenses utilizaron más de 75 mil millones de galones de agua en 2023, lo que equivale al consumo de agua de Londres durante cuatro meses, solo para dimensionar lo que produce esto. Y ahora con Chagipiti y demás, pues vienen más problemas. Eh, bueno, eso será toda la, la, la charla. Quisiera, para cerrar, enfatizar en, en unas cosas. No todas las empresas necesitan Big Data. Yo puedo hacer eh, sistemas de inteligencia artificial con pocos datos. Los que necesitan grandes cantidades de datos son eh, los sistemas de reconocimiento de imágenes y los de procesamiento de lenguaje natural. Eh, yo necesito pensar en mi infra infraestructura de datos para poder hacer buenos sistemas de inteligencia artificial. Eh, y eso es algo muy importante. O sea, ¿Cómo voy a, a manejar esos datos? ¿Dónde los voy a almacenar? ¿Cómo los voy a procesar? Ahí necesitamos un especialista antes que ponernos a hacer el sistema de inteligencia artificial. Tenemos los datos, los datos tienen sesgo, los datos son de calidad, tenemos suficientes datos, los datos responden a la pregunta que yo tengo. Eso es muy importante cuando vayamos a comenzar nuestros, eh, nuestros proyectos de inteligencia, inteligencia artificial. Eh, que implique el uso de datos de aprendizaje de máquina o aprendizaje profundo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eso sería la charla. Eh, no sé si tiene alguna pregunta, doctor, eh, doctor, Camilo Rodríguez. Muchas gracias. Hemos hemos abordado una una cosa útil, una parte útil dentro de este conocimiento, ¿no? Que para mí, para mí como un ciudadano del común, pues yo la designaría como que se me prendió el bombillo. Se me prendió el bombillo para entender la, la bondad o, o la oportunidad o el momento en que una empresa tiene que pensar seriamente en estos temas. Bueno, muchas gracias, doctor Luis, eh, doctor Camilo Rodríguez. Muchas gracias a todos los asistentes. Eh, muchas gracias a la parte técnica de la sociedad geográfica, al ingeniero Víctor Buitrago, la ingeniera Paola Navas, y Lina Martínez, que han colaborado en, la, en, la, en el manejo de esta tecnología. Y eh, bueno, entonces teniendo en cuenta el estado del tiempo, muchas gracias, doctor doctor Camilo, y, y vamos a cerrar con la frase que acostumbramos, que Dios nos lleve de la mano.